Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La industria de la cosmética, con sus raíces profundas en la historia de la humanidad, ha evolucionado desde los antiguos rituales de embellecimiento hasta convertirse en un coloso económico global. Sin embargo, también ha generado preocupaciones significativas sobre su impacto ambiental desde la producción hasta el desecho de productos. El deseo del ser humano por embellecerse es tan antiguo como la humanidad misma. Por eso la historia de la industria cosmética se remonta a las primeras civilizaciones, hace más de 12.000 años. A partir de ahí, el sector de la belleza no hizo más que crecer y crecer, hasta convertirse en una industria multimillonaria que percibe ingresos de hasta 600.000 millones de dólares al año a nivel global. En el caso de Ecuador, cifras oficiales de la Asociación Pro Cosméticos indican que las ventas del sector cosmético ascienden a 1.000 millones de dólares al año. Sin embargo, esta rentable industria también es una de las más sedientas y contaminantes del mundo. Esta industria utiliza una serie de recursos, entre ellos los minerales, utiliza partes derivados del petróleo y también utiliza mucho recurso hídrico. Y es que solo el sector cosmético es responsable del consumo estimado de 78 millones de litros de agua al año. De hecho, solo el proceso medio de fabricación del champú requiere aproximadamente 2.500 litros de agua por kilogramo producido. Una cifra alarmante considerando que las Naciones Unidas han alertado que el 52% de la población vivirá en regiones con estrés hídrico para el 2050. Estos procesos de industrialización demandan de varios recursos, ¿no? Entre ellos el hídrico. En ese sentido, la podríamos catalogar como empresas de más impacto. Además, alrededor del 90% del líquido utilizado en la industria termina como agua residual, agravando aún más el impacto ambiental, pues los compuestos de los que están fabricados estos productos, como la mica, los parabenos, el alquitrán, entre otros, no pueden ser descompuestos por la naturaleza. Cada uno de esos productos, al llegar a los ecosistemas acuáticos, al llegar al suelo, al llegar a las plantas depuradoras de agua, no son fáciles de desconstituir. La naturaleza no tiene organismos que sean específicos para poder degradar estos compuestos. Entonces, muchos de ellos van a llegar y van a hacer una afectación grave, considerable, sobre las especies acuáticas, sobre los animales, sobre los océanos también, porque al final muchos de estos productos terminan ahí y al final sobre los arrecifes de coral, entre otras especies, se van a ver muy amenazadas por estos productos químicos. Por otro lado, este sector es el cuarto mayor consumidor de plástico por envasado y es una fuente de contaminación plástica y microplástica. Para tener una idea, por cada kilo de plástico que se produce, se emiten 3,5 kilogramos de dióxido de carbono, afectando inmediatamente al medio ambiente. Pero el plástico no solo está presente en los envases, sino también en los propios productos. No es coincidencia entonces que científicos hayan encontrado microplásticos en el cerebro de personas, así como en los tractos digestivos de animales marinos. Por estos y muchos otros motivos, desde hace años, la industria se encuentra en la mira de organismos internacionales que pretenden controlar el impacto ambiental que genera este sector de la belleza. Desde la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador, informó para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, Viviana Obando. La investigación de los sonidos del mar está abriendo nuevas fronteras en la comprensión y conservación de los arrecifes de coral. Los científicos están utilizando tecnología acústica avanzada para estudiar los paisajes sonoros submarinos y explorar técnicas innovadoras para su recuperación. Los sonidos del mar, potenciados por un altavoz submarino. Estos biólogos marinos reproducen los sonidos de un arrecife de coral sano en un arrecife que está muriendo, con la esperanza de que se anime a regenerarse.
Esta es nuestra pequeña placa microcontroladora y este es el amplificador para el altavoz. Y por aquí sale todo. Esta es una grabación del arrecife de coral saludable. El crujido en el fondo proviene en su mayoría de camarones. De vez en cuando se oyen algunos estallidos, gruñidos o gorgoteos en las frecuencias más bajas, que vendrían de los peces. Estudios recientes demuestran que es más probable que las larvas de coral se asienten cerca de arrecifes que suenen así. Los científicos esperan que la idea ayude a los arrecifes a sobrevivir en aguas cada vez más cálidas. Científicos peruanos dieron a conocer el cráneo de un delfín gigante que habitó la Amazonía hace 16 millones de años. El hallazgo revela nuevos datos fascinantes sobre la megafauna prehistórica de la región y ofrece una ventana única al pasado biodiverso del Amazonas. Paleontólogos peruanos y extranjeros presentaron el miércoles el cráneo de un delfín gigante que vivió en los ríos de la Amazonía en Perú. Un delfín gigante que habitó la Amazonía hace 16 millones de años. Le hemos puesto de nombre Pebanista yacuruna. Sala señaló que el hallazgo ocurrió en el año 2018 a las orillas del río Napo, en la región Loreto, pero la confirmación de las pruebas de antigüedad se retrasó por la pandemia de COVID-19. Porque es un delfín bastante grande, más grande que cualquier otro delfín de río que se haya descubierto hasta la fecha. Alcanzaba los 3.5 metros de longitud. El descubrimiento se publicó el miércoles en la revista científica estadounidense Science Advances. El pebanista yacuruna, como le bautizaron sus descubridores, tenía una cresta facial que solamente lucen los delfines de la India. Se trata de estructuras óseas sobre el rostro, usadas como barreras sonoras. Otras características que resaltan en el fósil son las de las grandes inserciones musculares en el cráneo para la mordedura y el hocico alargado con muchos dientes. Tenemos una hipótesis, lo más probable es que este delfín haya tenido ancestros marinos que hayan estado distribuidos en todo el océano y que han incursionado tanto en la región amazónica como en la India. La expedición, conformada por paleontólogos peruanos, estadounidenses y franceses, fue auspiciada por la National Geographic Society. Los primeros cetáceos evolucionaron a partir de animales terrestres hace unos 55 millones de años. La comunicación machine to machine y el Internet de las cosas, que permiten que dispositivos y sistemas se comuniquen entre sí sin intervención humana, están revolucionando la forma en que interactuamos con el mundo. Los beneficios van desde la automatización en los hogares hasta la gestión eficiente de ciudades inteligentes. Esto suena a ficción, pero ya es toda una realidad. Las máquinas pueden comunicarse entre sí. A este proceso se le conoce como M2M, por sus siglas en inglés, Machine to Machine, o también Intercomunicación 4.0. Esta tecnología, basada en el Internet de las Cosas, incluye a todos los dispositivos que pueden conectarse a una red y que están equipados con sensores y programas informáticos con los que pueden recibir y transmitir datos de manera autónoma, sin ayuda directa de nosotros, los humanos. Para que este intercambio pueda ocurrir, se requiere una red de telecomunicaciones robusta, rápida y confiable, que pueda transportar grandes paquetes de datos en el menor tiempo posible y el mínimo riesgo de que la información se pierda o sea robada. La intercomunicación 4.0 tiene gran potencial en ámbitos como la industria, la telemedicina o tu propia casa. Hemos alcanzado a la ciencia ficción. La resiliencia ecológica, una idea que describe la capacidad de un ecosistema para recuperarse tras perturbaciones sin alterar sus procesos fundamentales, es clave para la supervivencia y adaptación de la vida. A su vez, ofrece lecciones fundamentales para la sociedad humana. Los seres humanos tenemos mucho que aprender de la naturaleza. En las últimas décadas, nuestra cultura ha tomado la inclusión y la diversidad como valores fundamentales de una nueva sociedad. Pero ¿por qué es buena la diversidad? Pues la naturaleza puede mostrarnos. Los ecosistemas pueden ser muy diversos, como las selvas tropicales, o pueden ser poco diversos si solo tienen unas cuantas especies.
Y una de las características que mantienen los ecosistemas diversos es que son resilientes ante los disturbios. En ecología, la resiliencia se refiere a la resistencia que tiene el ecosistema para tolerar el impacto de un disturbio, que puede ser natural como la llegada de un huracán o un disturbio causado por el ser humano como el derrame accidental de sustancias tóxicas al ambiente. De manera práctica, la resistencia se evalúa midiendo algún atributo del ecosistema y viendo cómo era ese valor antes y cómo es después para saber qué tanto el ecosistema ha resistido el disturbio. Asimismo, la resistencia ecológica se refiere también al tiempo que tarda el ecosistema en recuperarse después de un disturbio. Lo interesante es que los ecosistemas que son altamente diversos tienen mayor resiliencia, es decir, resisten más a los disturbios y se recuperan más rápido. En nuestros sistemas humanos podemos tomar esta lección y conformar sociedades diversas que sean resilientes. Por ejemplo, se ha visto que los equipos de trabajo integrados por personas muy similares tienen poca resiliencia, mientras que los equipos de trabajo diversos son capaces de generar rápidamente soluciones que les permiten resolver nuevos retos y mantenerse productivos. Así confirmamos que la diversidad nos hace resilientes. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Las ciudades contemporáneas están adoptando tecnologías avanzadas para detectar la corrosión en edificios, una medida crucial para garantizar la seguridad estructural. Estas tecnologías, que incluyen sensores inteligentes y técnicas de monitoreo en tiempo real, permiten identificar el deterioro antes de que se convierta en un problema grave. En Valencia se presentó el siguiente desarrollo. El grupo de investigación SMART de la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado una tecnología pionera que permite detectar y prevenir la corrosión en las estructuras de hormigón armado. La propuesta para implementarla en la ciudad de Valencia, elaborada por el investigador Josep Ramon Giso, ha sido galardonada con el prestigioso premio Sandalio Miguel y María Aparicio. Lo que se propuso fue aplicar el proyecto Marcha, monitorización autónoma y remota de la corrosión en el hormigón armado, para intentar mejorar la seguridad estructural de la ciudad de Valencia. El parque de edificios y de grandes infraestructuras en España se enfrenta a un grave problema de envejecimiento. La vida útil del hormigón armado es de 50 años, debido principalmente a la corrosión del acero de sus armaduras. Una detección precoz permite controlar el deterioro, agilizar las reparaciones y minimizar el coste de mantenimiento. Esto lo que permite es simplemente, con una aplicación con el móvil, poder detectar o poder conocer cuál es el estado interno de las armaduras y poder prever o llevar a cabo reparaciones antes de que el daño sea grave. Las construcciones de hormigón armado de la ciudad de Valencia tienen un alto riesgo de corrosión por su cercanía al mar y las condiciones de humedad y temperatura. No es difícil encontrar ejemplos. Simplemente, mediante inspección visual, lo que se detectó es que existen más de 100 edificios en Valencia con problemas por corrosión. La tecnología del grupo SMART de la UPV supera los sistemas de detección de corrosión más extendidos. A diferencia de aquellos, ofrece resultados precisos en tiempo real. Permite estimar la vida útil de la estructura. Es válido para obra nueva y para construcciones existentes. Está automatizado y tiene bajo coste. Nuestra tecnología es bastante mejor porque permite monitorizar en vivo, en directo y de forma diaria parámetros físico-químicos relacionados con el deterioro de las armaduras en el hormigón armado. El sistema posee una gran versatilidad que permite su uso en edificaciones y obra civil. Cuando hablo de obra civil me refiero a cualquier infraestructura, puentes, túneles, viaductos. En la actualidad, una empresa explota la patente desarrollada en la UPV y el grupo SMART tiene diversos proyectos en marcha. Hemos realizado varios trabajos con empresas, con Acciona, por ejemplo. En Valencia está prevista su instalación en una importante infraestructura. En los túneles que se van a hacer para el soterramiento de las vías del tren. La expansión del uso de la tecnología creada por la UPV permitirá un mantenimiento más eficaz de las construcciones de hormigón armado y la prevención de catástrofes. En un esfuerzo monumental por combatir la crisis ambiental, más de 500 millones de árboles han sido plantados en Mongolia Interior, destacando la importancia vital de la forestación. Este vasto proyecto no solo busca revertir los efectos de la desertificación, sino también mejorar la calidad del aire y aumentar la biodiversidad en la región.
Durante la última década, la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, ha visto unos 110 millones de casos de plantación voluntaria de árboles llevada a cabo por residentes locales, con más de 500 millones de árboles plantados hasta la fecha, según las autoridades locales. Durante este periodo, la región ha alentado activamente a sus residentes de todos los ámbitos de la vida a unirse a las campañas de forestación y ha construido nuevas bases de plantaciones de árboles o ampliado las más de 300 bases existentes para facilitar estos esfuerzos. Mongolia Interior, hogar de cuatro de los principales desiertos y cuatro importantes zonas arenosas del país, ha estado plagada durante mucho tiempo de desertificación y tierras arenosas, y en los últimos años, la región ha intensificado sus esfuerzos de forestación. Con información de la oficina en Hohhot, China, Noticias Xinhua. El Centro Fidel Castro Rus en La Habana, Cuba, es un espacio cultural dedicado a preservar y difundir el legado del líder histórico de la Revolución Cubana. Este recinto no solo alberga una vasta colección de documentos, fotografías y objetos personales de Castro, sino que también se propone ser un lugar de encuentro para el debate y la educación sobre la influencia de Cuba en el mundo. El Centro Fidel Castro Rus, ubicado en la barriada habanera de El Vedado, atesora y exhibe un busto del líder histórico cubano Fidel Castro, considerado un símbolo de la amistad entre Cuba y China. La institución, única de su tipo en la nación, resguarda la obra imperecedera del líder de la Revolución Cubana y fue inaugurada el 25 de noviembre de 2021, 5 años después de su fallecimiento. En su primera sala expositiva, llamada Cuba, los visitantes se sorprenden con el busto de Fidel Castro, de bronce de 175 kilogramos, regalo entregado por el mandatario chino Xi Jinping al comandante en jefe de la Revolución Cubana durante su visita a la isla caribeña en 2014. Es un busto también muy icónico porque, como lo recibe y es el único que se explica, tiene un gran sentido y las personas siempre les llama la atención, y es porque es un Fidel más joven, no es un Fidel de la última etapa, y las personas que cuando vienen se quedan maravillados y se explica todo el concepto para que vean que no, tampoco rompe con la ley, porque siempre hay que respetarlo. Figueredo aseguró además que el hecho de exhibir la obra en la actualidad es una muestra del agradecimiento hacia el pueblo y gobierno chinos. El Centro Fidel Castro Rus recibe diariamente la visita de alrededor de 300 personas y las puertas también están abiertas para cualquier persona que quiera entrar a conocer sobre la vida y obra de Fidel, precisó Figueredo. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. El campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un destacado símbolo de la arquitectura y la cultura mexicana. Diseñado por algunos de los más renombrados arquitectos y artistas de México en la mitad del siglo XX, destaca en su centro el edificio de la Rectoría y la Biblioteca Central. Les invito a hacer un recorrido por este espacio. Con más de 70 años de antigüedad, sus 12 pisos de altura, su valor arquitectónico y sus artísticos murales, la Torre de Rectoría de la UNAM, ubicada en el campus central de Ciudad Universitaria, es considerada como uno de los monumentos más emblemáticos del siglo XX. Se inició en 1949 un plan maestro con el cual se armó dónde iban a estar las diferentes escuelas y facultades, la biblioteca, las torres de investigación y la rectoría. Los autores del plan maestro fueron Mario Pani y Enrique del Moral, y para ello invitaron a un arquitecto joven, Salvador Ortega Flores. Su diseño arquitectónico se conforma por una sólida estructura de columnas, planchas de concreto y un gran número de ventanas desde las que se pueda observar todo el territorio Puma. En la ciudad universitaria, como un caso especial, se buscaba que los edificios no tuvieran un aspecto que pudiese repetirse en cualquier lugar del mundo. La presencia de ciertos materiales, como es el uso de la piedra local, esta piedra volcánica, piedra brasa, que llamamos así, o el uso en
en la rectoría y en la biblioteca central del ónix laminado en las ventanas, que es algo que solo se usa o que prácticamente se usa en México nada más. En tres de las fachadas que conforman la estructura arquitectónica de rectoría se pueden apreciar un conjunto de tres murales realizados por el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros. Uno es la universidad al pueblo, el pueblo a la universidad, y el otro se llama las fechas en la historia de México. Tienen relieves. David Alfaro Siqueiros lo definía como esculto-pintura. En el mural situado al sur se presentan temas como las marchas universitarias, las protestas y los profesionistas siendo guiados por un líder con un lápiz en las manos. En contraste, al norte podemos contemplar un brazo con dos manos entrelazadas, una tercera que sobresale y un lápiz que apunta hacia un libro abierto, en donde en sus páginas se observan algunos de los acontecimientos más relevantes del país. Por eso es que en el piso 3 hay un auditorio de doble altura, va del piso 3 al piso 4, cuya parte del fondo sobresale de la fachada y es el mural nuevo símbolo universitario para marcar hacia el campus, hacia todas las facultades, como el órgano superior de la UNAM. Su organización administrativa, arquitectónica y artística fue diseñada para que la torre de rectoría se convirtiera en el máximo símbolo de autoridad de la comunidad universitaria, con el objetivo de formar jóvenes que ayuden al desarrollo social del país. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, les invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima emisión, más información científica y cultural.